Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Doménica Peñafiel y a continuación vamos a hablar sobre un cuento muy conocido llamado Verde fue mi selva, que está escrito por Edna Iturralde. Este libro fue publicado en 1998. Edna Iturralde nació en Quito el 10 de mayo de 1948. Es una escritora de literatura infantil y juvenil. El primer cuento del que hablaremos se llama La Guerra. Una niña saldrá a detener una bola de fuego que en sí misma es la guerra. En su peligroso viaje tendrá la ayuda de una sierva. A pesar de su heroísmo, la decisión de detener la guerra dependerá de su comunidad. A continuación vamos a hacer el análisis del cuento La Cacería. El título de este cuento sí tiene relación con su contenido. Al leer el título nos lleva a pensar en el desarrollo de la historia, que se narra y coincide plenamente, ya que en realidad se trata del niño que quiere convertirse en cazador, que tiene todas las condiciones a su favor, hasta que descubre que el animal al que iba a cazar es un tigre hembra, madre de unos hermosos cachorritos. El tema central de este cuento es el ánimo del niño por demostrar a todos que es un gran cazador. A continuación vamos a hablar del cuento La Barca de la Luna. El título del cuento en un inicio no tiene relación con su contenido. Es un nombre fantástico que la autora le da. Sin embargo, en la parte final podemos comprender que la barca de la luna hace referencia a la barca que Ñañé ofreció a María para transportar a toda su familia hasta el cielo, y que por ello lleva este título el cuento. Aquí se puede notar o conocer el nombre con el que conocían a la luna los secoyas. Sin duda alguna, el tema principal sería el despojo de las tierras a los secoyas y el transporte en la barca planteada que bajó por el río se trataba de la luna. En el libro Verde fue mi selva encontrarás varias historias que se desarrollan en la Amazonia ecuatoriana. Sus protagonistas son los achuar, shuar, guaorani, secoyas, siona, quichua y cofán, pueblos que han habitado en esta región desde tiempos inmemoriales. En cada cuento se descubre la forma de vida de la gente de la selva y sus tradiciones. Si bien es cierto, es una obra que además de distraer, permite apreciar nuestra diversidad. El propósito principal de la literatura es el permitir que el humano se exprese y genere una experiencia estética mediante un proceso escrito o hablado. Podemos decir que la literatura en realidad es un arte, es el arte de la expresión verbal en general. Iturralde se caracteriza por incluir en sus obras elementos como la multiculturalidad e interculturalidad. Es así como ha publicado libros como Lágrimas de Ángeles, Cuando Callaron las Armas, Entre Cóndor y León, entre otros. El premio Cervantes, Chico de Literatura Infantil y Juvenil, fue creado en 1992. A continuación vamos a elaborar la reseña de cada uno de los tres cuentos de los que hemos hablado anteriormente. Los personajes del cuento La Guerra son Testem, el brujo, los achuar, hermano del brujo Camandán, los papás de la niña y los hermanos. Los lugares del cuento La Guerra son la selva, la cabaña, el río. El tipo de narrador es omnisciente. La autora es la ecuatoriana Edna Iturralde. Los personajes del cuento Cacería son Tucup, los padres, los brujos de la tribu, Etza, el espíritu de la cacería, y el tigrillo y sus crías. Los lugares son la aldea y la selva. Y el tipo de narrador es omnisciente.
Los personajes del cuento La Barca de la Luna son la niña María, Ñañé y la familia de María. El lugar en el que se desarrolla esta historia es en las tierras de los Cipoyos. Y el tipo de narrador de este cuento es omnisciente. Bueno, esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.